Muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo de Retrocidad. Acá estoy con mi amigo, el Pato Donald. Y hoy no vamos a ver juegos, tampoco vamos a ver hardware. Lo que vamos a ver hoy es animación. Vamos a usar un software que se llama... creo que lo tengo por acá, a ver... ¡Venga! Bueno, así es, el Disney Animation Studio. Y lo que vamos a hacer hoy es una animación simple y cuadro a cuadro como a la vieja escuela. Así que muy bien, para todos aquellos que tengan corazón de artista como yo, los invito a que me acompañen a hacer esta animación. Así que sin más preámbulos, a animar se ha dicho. ¡Vamos al Disney Animation Studio! Bueno, buenas, buenas. Acá estamos con el... Disney Animation Studio, que lo estamos viendo en Amiga ahora, porque yo lo usé mucho tiempo en Amiga. También está para PC, pero bueno, la versión de Amiga es a la que yo estoy acostumbrado, así que vamos a usar esta versión. Bueno, entonces, el Disney Animation Studio consta de dos programas. Uno es el Pencil Test, que es este que estamos viendo acá, y otro es el Ink and Paint, que sirve para pintar, ¿sí? El Pencil Test sirve solamente para dibujar o hacer animaciones. Y el Ink and Paint sirve para darles color, ¿ok? Acá vemos, por ejemplo, que se puede pasar al Ink and Paint directamente, el otro software que les nombré, que es para dar color, ¿sí? Y ya nomás con abrir el programa nos encontramos con esto, que es como si fuese mi tablero de animación, lo mismo. Acá es donde yo voy a ir poniendo los acetatos, digamos, uno encima de otro para ir animando. Lo que vamos a animar hoy es una caminata. Una caminata parece bastante simple, pero no lo es. Acá sí la vamos a hacer simple porque si no nos quedamos todo el día. Acá vamos a hacer nada más las poses principales. Así que bueno, manos a la obra, vamos a ponernos a animar algo. Vamos a hacer nuestro personaje, ¿sí? Vamos a la herramienta de círculo y vamos a dibujar un círculo para la cabeza. Ahora ese círculo lo vamos a duplicar, vamos a agarrarlo y vamos a ponerlo más o menos por acá. Sí, por ahí estará bien. Y vamos a poner otro más o menos por acá. Más o menos, un poquito más cerca. Por ahí. ¿Sí? Esta va a ser nuestra cadera. Y vamos a conectar esta parte con esta. Y esta parte con esta. Y este va a ser nuestro cuerpo. Esto que está acá voy a borrar. Para limpiarlo un poco. Ahí lo limpiamos. Así. Por acá. Y vamos a la parte de abajo. Sí, y lo vamos a limpiar también. Hay una sirena sonando. Espero que no me vengan a buscar. Así que ahora lo que tenemos que hacer son las diferentes instancias donde va a estar el cuerpo. Entonces yo voy a adelantar. Esta va a ser la pose de contacto. De contacto, ¿sí? Entonces, adelanto un frame. Vamos a hacer que baje un poco, más o menos, por ahí puede estar en el frame 2. Pasamos de frame al 3 y viene la pose de pase. Va a estar un poco más arriba que la de contacto, ahí. Y después tenemos la pose 4, que es la pose de up, donde va a estar más arriba el cuerpo todavía, por ahí. Y después se repite la de contacto, ¿sí? Así que por ahora tenemos esto. Si le damos play... tenemos esto, ¿ok? El piso desaparece, no importa. Pero bueno, tenemos nuestro cuerpo ya ahí, rebotando. Bien, entonces, cuadro 1. La pose de contacto es donde el talón toca el piso. Entonces ahora vamos a dibujar un pie, más o menos por ahí, una curva. Ahí, y otra que salga de acá hasta acá, más o menos por ahí. Esto lo voy a correr un poquito porque me quedó un poco corrido. Más o menos por ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tirar una línea desde acá hasta la cadera. ¿Sí? Más o menos hasta ahí. Esto después hay que limpiarlo. Y desde acá también otra línea hasta la cadera. Sí, esto podemos hacerle zoom, limpiarlo un poco. La línea del piso podemos subirla un poquito
así. Y otra por acá. Bueno, ahora lo que hay que hacer es la otra pierna. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que el talón esté un poquito doblado, ¿sí? Acá hacemos el pie, la rodilla, que va a estar flexionada en esta pose, más o menos por acá. Y acá va a subir hacia la cadera, ¿sí? Lo mismo acá, por ahí, acá hacemos el talón, que baje y ahí apoya. Bueno, esta sería nuestra primera pose de las piernas, ¿sí? Esto hay que limpiarlo, les recuerdo. pero bueno, vamos a la próxima. Ahora vamos a hacer la pose de down, que es cuando el cuerpo baja y el pie apoya. La punta del pie tiene que estar acá, donde está el talón, ¿sí? Porque el pie baja y se desplaza. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es con una línea curva, vamos a hacer más o menos algo más o menos como por acá, ¿no? Un poco más para allá. Esto es prueba y error también. Más o menos así. La rodilla en esta pose tiene que estar flexionada, ¿sí? Así que la rodilla va a llegar más o menos por acá, ¿sí? Más o menos, y se va a ir a la cadera. Más o menos de por ahí. Ahí está. Ahí voy a sacar esta parte de la pierna. Y acá voy a hacer un pequeño talón. Esta parte, llevarla ahí, para que continúe la pierna, ¿ok? El pie de atrás estaría más o menos saliendo de por acá. Y va a tener esto así. La rodilla va a seguir flexionada todavía. Por acá. Y se va a ir a la cadera. También. Ahora de acá va a salir esa parte del pie. Tenemos el talón. Sigue un poquito por acá, por abajo. Y va de nuevo a la cadera. ¿Ok? Entonces ahora tenemos esto. ¡Pum! Baja. Bien. Ahora la próxima pose que tenemos que hacer es la de passing, que es cuando pasa la pierna por atrás. En la pose de passing lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, yo puedo traerme este pie. Puedo traerme este pie. ¿Sí? Lo voy a usar en la 3. ¿Sí? Que más o menos estará más o menos por ahí. ¿Sí? Y ahora lo que hago es tirar una línea de acá hacia arriba. En la pose de pase, la pierna está bien recta. Tiramos esto hasta por acá, más o menos. Y esta pierna que está atrás, ahora tiene que pasar por adelante, perdón, por atrás de la otra pierna. Puedo clonarme este pie, puedo usar este pie para ponerlo más o menos por ahí. ¿Sí? Y con la pierna flexionada, lo que voy haciendo es tiro una línea por acá y otra línea por acá. Y acá también voy a hacer una línea por acá y otra por acá. Y ahora nos queda la de up. Entonces, en la pose de up, una vez que la pierna ya pasó, lo que puedo hacer ahora es este pie, llevarlo al frame 4, más o menos por acá. Entonces, desde acá vamos a tirar a la cadera. Y de acá vamos a tirar para acá. Vamos a dibujar la pierna del otro lado, del otro pie. Entonces este pie ahora yo lo voy a ubicar más o menos. Sí, más o menos como por ahí. Y lo que hacemos es esto, lo tiramos para acá y tiramos acá, que es donde la pierna toma impulso. Y hace boom para adelante. Entonces lo que voy a hacer ahora es limpiar algunas cosas. Ahí vamos. Bien. Caminata en progreso. Bueno, una vez que tenemos las piernas armadas, lo que vamos a hacer ahora es son los brazos. Bueno, una vez que tengo la animación ya hecha, lo que tengo que hacer es limpiar esto. Está un poco sucio, no se sabe qué brazo va por atrás, qué brazo va por adelante. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir a el Ink and Paint, que sirve para lo que es entintado y dar color. Bien, antes de seguir, hagamos un pequeño repaso de lo que hicimos hasta ahora. Hicimos las cuatro poses principales: la pose de contact, que es donde el talón del pie toca el piso; la pose down, que es cuando el cuerpo baja; la pose passing, que es
cuando una pierna pasa por detrás de la otra, y la pose de Up, que es la pose donde el cuerpo está más elevado. Lo que vamos a hacer a continuación es duplicar nuestra animación e invertir la posición de las piernas y los brazos en los frames 5, 6, 7 y 8. Por ejemplo, a esta pose de contacto, vamos a invertirle el orden de las piernas y los brazos, de manera que lo que ahora está por delante esté por detrás. Y lo mismo con las poses restantes, down, passing y up, teniendo así los 8 frames de la caminata completa. Muy bien, acá estamos en el Ink and Paint. Como verán, tenemos ya ahí una paleta de colores. Acá lo que tengo es mis 8 frames de la animación, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a limpiar esto. Entonces, vamos a la pose de contacto, que es el frame 1 o cell 1, como dice acá. Entonces, acá vamos a pintar esta mano de negro, vamos a pintar de negro la que está por atrás. Y lo que está por adelante vamos a dejarlo en blanco. Entonces, acá voy a hacer un zoom. Y esto lo voy a limpiar. Ahí tenemos ese brazo que pasa por adelante. La pierna que tiene que estar por atrás es esta, ¿sí? Entonces, vamos a limpiar esto primero. Limpiamos esto. ¿Sí? Ya que estamos, podemos limpiar este. Ups. Para que la pierna vaya por adelante. Y vamos a pintar esta pierna de negro. Ahí, frame 1. No es perfecto, no importa. Bueno, en frame 2, este era el brazo que estaba en negro, todavía va a seguir en negro. ¿Sí? Así que lo pintamos de negro. A este vamos a limpiarle esa parte para que esté pasando por adelante. Así. Y acá, esta va a ser la pierna que está por adelante, por atrás, perdón, como en el cuadro anterior. Así, la pintamos de negro. Y ahora acá limpiamos esto. Opa. Limpiamos esto, dije. Ahí está. Sí, más o menos por ahí. Para que sea la pierna de adelante. De todas formas, acá puede limpiarse un poco más esto. Está demasiado. Ahí. A ver el anterior. El anterior también se podría borrar un poquito de pierna. Más o menos. Ahí. Segundo. Tercero. Acá tenemos un despelote para arreglar. Pero bueno, este es el brazo de atrás. Así que viene por ahí. ¿Sí? Acá es donde hay más lío. Ahora vamos a rellenar de negro y de negro. Vamos a ver qué quedó. Vamos a salvarlo. Caminata limpia. Caminata clean, vamos a ponerle. Salvamos. Listo, y vamos a ver qué quedó. Animate. Bueno. Ahí tenemos nuestra animación finalizada. Se le puede dar un poco de color también, ¿por qué no? Hecho, se podría decir así nomás. Obviamente que una animación en serio tiene que dedicársele mucho más tiempo. Para que vean cómo se trabajaba con este programa. Y bueno, ahí está nuestro hombrecito caminante. Habiendo finalizado la animación. Animación. Voy a hacer un speed painting para darle un poquito de color. Así que vamos ahí. Muy bien, hemos llegado al final. Acá tenemos la animación reproduciéndose a todo color. Si quieren, pueden compartir este video, suscribirse al canal, y en la descripción les voy a dejar los links a nuestro grupo de Facebook y también a nuestro Instagram. Así que eso es todo, amigos, por ahora. Nos vemos en la próxima entrega de Retrocidad. ¡Hasta luego! Made you look.